buenas noches, qué bueno recibirlos, qué bueno que ustedes nos reciban también en sus casas. Esto es Punto de Giro, es jueves, llegó el tiempo de nuestra entrevista, el momento para conocer otra faceta, cosas divertidas, cosas que poco se difunden en los medios de esos personajes que son fundamentales también para nuestra ciudad. Hoy estamos muy contentos con el invitado que tenemos. Primero voy a saludar al que siempre se cree invitado, Oscar Darío Monsalve Risaloca, bienvenido. Andrea, muchas gracias por la invitación, un saludo para todos los televidentes, muy contento de estar acá nuevamente. Yo creo que sigo así. Cada 8 días esta invitación. ¿Cómo así? ¿Ya no estoy pidiendo aumento? ¿Ah? Sí, sí. Pero de todas formas, como venimos en ese proceso, ¿sí me entiendes? O sea, déjeme manejar eso a mí, confíe en mí. No, de pronto me tiro en esa negociación. Sí, sí, sí. No, usted tranquila. Tú tranquila. Bueno, nuestro invitado de hoy es una persona fundamental en los destinos de nuestra ciudad, en lo que pasa en Medellín desde la administración. Es el responsable de muchas decisiones fundamentales. Una de las personas más cercanas al alcalde Federico Gutiérrez desde chiquitos, desde jovencitos están juntos. Pero está muy asustado, está súper nervioso. ¿Qué le está asustando usted con todo lo que no, está diciendo? No, pero es que desde que llegó le dice a Risaloca, oiga, cuidado conmigo. Y yo le dije, tranquilo, que yo lo cuido. ¿Sí? Secretario de Gobierno Santiago Gómez Barrera, bienvenido a Punto de Giro y tranquilo. No, sino que con ese montón de responsabilidades, ni yo me las creo. Hasta yo me preocupé. Sí, cierto. Ay, ¿qué es todo eso, por Dios? No. Si no, hasta susto nos dio a nosotros no, pues ya ¿qué? Para entrevistar. Bueno, qué bueno que me invitaron, casi que no. Haciendo lobby con el director del canal y me decía, es que Risaloca escoge muy bien las personas. No, pero ahí lo teníamos en la lista. Sí, lo que pasa es que... Muchas gracias, Oscar Darío. Ah, pero yo sí quiero saber qué hace un secretario de gobierno. Pues porque es que una tía me preguntó... La tía. Sí, una tía que siempre ve el programa, ella no lo pierde. Y entonces siempre, ay, ¿y qué es lo que hace un secretario de gobierno? Para que usted le cuente. Un secretario de gobierno de Medellín es el secretario de gobierno y gestión de gabinete. Entonces la pregunta es, ¿qué hace un secretario de Medellín? El alcalde de Medellín tiene dos funciones básicas. Una es que tiene que una gran agenda de ciudad, que todas las empresas, que los que cumplen años, que los acontecimientos, que los problemas, que todo lo social. Y también tiene unas funciones administrativas. Yo lo apoyo muy bien en esas funciones administrativas, en coordinar el gabinete, en ayudar a que las cosas se hagan, a que las cosas funcionen. Es como la labor que hago todos los días, con los con cada secretario de la mano, resolviendo y agilizando cosas. Ahorita nos va a contar, secretario, cómo ha sido esa experiencia en el sector público, pero yo quisiera saber, ¿usted hace cuánto conoce al alcalde Federico Gutiérrez? Es que usted es uno de sus mejores amigos, el mejor amigo, diría yo. Yo a Fico lo conozco desde el 97, siempre hemos estado en política, estuvimos por allá en Universitarios Haciendo Nación. Ese fue el primer grupo político que participamos nosotros. ¿Cómo surgió eso? ¿Se reunieron varios amigos? Tengo entendido que por allá en una casa prestada. ¿Cómo fue? Sí, eso es una larga historia, Andrea. O sea, no se reunían. Hay tiempo, no bueno. Se reunían a rumbear. O bueno, también se les atravesaba la rumba. Pero eran muy jóvenes. Yo creo que tenían 20, 21 años y mucho. Y se reunían, pero a hablar de política desde tan jóvenes. Realmente, en ese instante, el país tenía un problema y era el proceso 8000. Oh. Entonces, digamos, los gremios, los maestros, todo el mundo como que protestaba, hablaba, menos los jóvenes. Y entonces hicimos un grupo en Medellín donde dijimos, bueno, pues también movámonos nosotros. Y llegamos por diferentes universidades. Yo llegué por La Salle, Federico llegó por la Medellín. Ahí lo conocí y bueno, ahí iniciamos como este tema de la vida pública. Luego estuvimos en el Consejo Municipal de la Juventud. Yo estuve en el primero, Federico estuvo en el segundo. ¿Qué hacían ahí? ¿Qué les tocaba hacer? Llegábamos por elecciones en los barrios, sí. Y llegábamos a gestionar cosas en la alcaldía, a hablar por los jóvenes. O sea, ¿y si no escuchaban? Poquito, pero nosotros hablábamos durito. Entonces, ahí sí. De pronto ahí nos hacíamos escuchar un poco. Y ya luego nos fuimos a trabajar en empresa privada. Y en el 2002, 2003, otra vez como que no, lo de nosotros es la esta vaina de la política.
nos reunimos varios amigos, dijimos que nos íbamos a lanzar al consejo, que Federico era el candidato. Eso fue en febrero del 2003. Sí. Éramos alrededor de 10 amigos. Pues al final, en junio, cuando ya llegó la hora, solo 3 nos le apuntamos al tema, nos salimos de los trabajos, Federico, otro amigo y yo, y bueno, arrancamos esta vaina y hicimos una campaña diferente, con muy pocos recursos, y ganamos, sacamos la primera vez 3.200 votos, y ya la segunda sacamos 14.000 votos. Entonces ya fui como mejorando el tema, fuimos aprendiendo más. Y ahí vamos, Federico, yo siempre estoy ahí al lado, lo apoyo en lo administrativo, a tomar decisiones. Y, bueno. ¿Y esos amigos que arrepintieron a última hora y que se quitaron después no dijeron? ¿No han aparecido por ahí? Sí, hay algunos en política. Sí. Sí, hay algunos en política, por ahí están todavía. ¿Se han arrepentido un poquito de eso? No sé, esto también uno va cogiendo diferentes caminos en la vida. Y yo siempre he estado ahí con Federico, siempre. De hecho, en el 2011 perdimos la campaña a la alcaldía y estuvimos 3 años sin empleo y por ahí haciendo cositas, mirando a ver cómo sobrevivíamos. Pero siempre con Federico. ¿Por qué esa pasión tan arraigada, tan fuerte por la política? ¿Eso viene de la familia o surgió por alguna clase, por algún acontecimiento especial? ¿Por qué? En mi caso, no. Digamos, yo trabajé en empresas privadas y hubo un punto donde me di cuenta que lo mío era lo público. Sí. Digamos, yo cuando tenga 70, 80 años, 60... Que transforme. No, más que eso, es que yo creería que al final uno dice qué hice en la vida. Ajá. Y a mí me gustaría, yo le serví a las personas, ayudar a que hicieran un hospital o una escuela. O, digamos, yo creería, quiero eso en la vida, que estar en una empresa donde de pronto unos señores accionistas se volvieron millonarios o algo. Yo ojalá no lo tenga que hacer, pero yo no sería capaz de trabajar en un banco o en una empresa. No, a mí me gusta más en cosas públicas donde le pueda ayudar a las personas. Además, usted también es como la persona que está detrás de lo visible, porque pues a pesar de ese apasionamiento por lo público y por el servicio, es bajo perfil, usted no figura mucho, siempre está como en su punto, más bien calladito, haciendo lo que le corresponde. Es que, digamos, el que son papeles y son roles en un momento dado, Federico es el que siempre ha puesto la cara y es el que ha sido el candidato. Y cuando no es mi papel, yo no asumo, o sea... Y habrá un momento donde me toque. Si Federico el día de mañana me dice, usted va a ser el candidato, pues asumiría esa posición. Pero ahora no me ha tocado, entonces estoy ahí. Cuando uno no es candidato, ¿para qué se va a mostrar? ¿Lo considera? ¿Usted se ve en un futuro como alcalde, por ejemplo? Mira, una cosa de Federico es que vamos haciendo las cosas donde vamos, ahí en la medida. Hoy, por ejemplo, el papel es ser alcaldes y trabajar mucho por Medellín en la alcaldía. No sabemos qué viene. A nosotros todo el mundo, ¿que usted qué quiere ser? ¿Qué, para dónde van? No, vamos a hacerlo bien. Y así siempre nos han llevado. Cuando arrancamos, solo queríamos llegar al consejo. Y bueno, ya vamos ahí en la alcaldía. Vamos a ver qué nos depara la vida. Pero siempre así. Nunca nos vamos imaginando cosas. Si algún momento me toca, lo haría. Pero no ha llegado el momento. Este hombre está muy callado y ya me está estresando. No, es que... Ya me estoy poniendo cuidado. Ya me está estresando. O sea, Magno sí hablo y Magno me coge callado. Yo, ¿qué hago yo, pues? Yo voy a salir, doy una vuelta y ya vengo. ¿Qué le diría el alcalde al secretario para que no se estrese? No, tiene que estar tranquilo, ¿sabes? No, estamos trabajando juntos y estamos trabajando por la ciudad. Y tiene que estar tranquilo, que no se preocupe por Risa Loca. Yo me acuerdo que la otra vez el alcalde estuvimos haciendo con Darío Arizmendi, entonces hicimos a Fico con Fico. Y llegué después y dices que, oiga, pues yo no soy tan montañero. Y después un día me escribió y me dijo, oiga, pues usted es más montañero que yo. Pero si hay algo que nos gusta al alcalde es esa manera de hablar, ¿no? Sí, claro, todo, total. Que además es bien parecido a usted también, bien paisa, paisa, paisa. Además es que Yolombó. Yo soy de Yolombó. Yolombó. Sí, nosotros... No somos de ninguna de las familias pues adineradas o ni de los mejores colegios. Hemos ido creciendo, hemos ido haciendo
el cursito, ido aprendiendo, esforzándonos y ahí vamos. Hablemos de Yolombó, ¿cómo fue la infancia? Porque usted estuvo allá hasta octavo grado, entiendo, ¿cierto? Noveno. Hasta noveno. ¿Cómo fue vivir en Yolombó? Yo soy de Yolombó, quiero mucho a Yolombó. Todavía voy a las fiestas y cada que puedo voy a saludar a los paisanos. ¿Cuándo las fiestas de Yolombó? Tengo un grupo muy bueno para llevar a Yolombó. Cuadramos, es el primer puente del año. Primer puente, tenemos fecha, él entiende. Para empezar el año animados. Andrea, yo estudié en Yolombó, en las escuelas, en los colegios de Yolombó hasta noveno. De ahí ya llegó la oportunidad de venirme a Medellín a seguir estudiando para poder entrar como a la universidad. Pero no, Yolombó vive una infancia y una adolescencia maravillosa, yo creo, pues sí. ¿Juicioso, buen estudiante o siempre tuvo dolorcitos de cabeza la mamá? No. Siempre juicioso, buen estudiante. Yo no he sido el más mazo, pero sí he sido juicioso, sí. ¿Cumplidorcito? Cumplidorcito, sí. ¿En qué materia le iba bien, por ejemplo? Matemáticas. ¿Ah, sí? Matemáticas. Por ejemplo, estética en Yolombó, me pasaba algo, es que cuando me vine a Medellín, estética era muy difícil, porque eran isométricos, ángulos, escuadras. Y en Yolombó la estética era dibujitos, búhos. Usted no hizo búhos en la mejor de búhos. Y entonces yo aquí con esos ángulos no podía y perdí estética pues en décimo. Y mi papá y mi mamá, perder estética. Gana trigonometría y pierde estética. ¿Cómo va a perder estética? Pero bueno, ya al final recuperamos estética. Sí. Aprendimos a hacer los ángulos y todo. Ahí un amigo Malejo por ahí me ayudó bastante. ¿Sí? A pasar esa estética. Ahí que le hacía los trabajos. Ah, ¿cómo sería? Igual, todos tienen historias como la suya. Prácticamente. Tranquilo, secretario, era muy mal estudiado. Nada, tampoco muy mal ahí, pero me da una fama que... cara de mal estudiante. No, yo era un poquito necio, pero tampoco muy mal estudiante, no. No, pues, ¿qué creerá la gente? No. Era muy buena estudiante, pues. Cumplidorcito también. Ah, bueno. Lo que pasa es que había unas donde no cumplía tanto. Pero mire, es que hay unas historias de Santiago Gómez en el colegio. ¿Cómo será? No mire el pastel. ¿Cómo será que ni los amigos nos quisieron decir el sobrenombre? Intentamos por todos los medios. El apodo que tenía. Y no fue posible. Sí. Y yo creo que también va a ser difícil. No, en el colegio, en el Salazar y Herrera, me decían ratón. ¿Ratón? Sí. Y todavía me dicen por ahí algunos, sí. ¿Todavía se los encuentra? De acuerdo. Sí, tenemos un grupo y ahí me dicen. Eso fue ya en el Salazar y Herrera, aquí en Medellín. Sí, en el Salazar y Herrera. ¿Ahí jugaron fútbol o no? Porque al alcalde le gusta mucho el fútbol. Pero yo sí era más malito para el fútbol. Yo jugaba y hacía, intentaba, cumplidorcito. Ahí sí era. No me iba muy bien en los deportes. Pero sí, practiqué mucho fútbol hasta que me dañé ya por allá los meniscos. ¿Así? Y así no volví a jugar nunca. Pero con nada salen todos, pues. No, esa es la excusa perfecta. Sí, no, yo sí jugaba por allá hasta que me jodí una rodilla. Y... Bueno, y ya después siguió en EAFIT, ¿cierto? No, yo estuve en La Salle. En La Salle. Administración y luego en EAFIT hice un posgrado en negocios. Y luego en la UPB hice una maestría en ciencia política. Que esa maestría, por supuesto, le reforzó como todo ese conocimiento y esa vocación por lo público. Sí, y he leído mucho. Digamos, sí me gusta leer y he leído mucho. Ahí es donde he como adquirido muchos conocimientos de lo público. Eso leyendo, de campañas. Que le gusta mucho la historia, la política. La historia. Aspiro a estudiar historia. De hecho, hace como 15 años estuve con el rector de la UdeA y le dije que quería estudiar historia. Ay, en la UdeA. Bueno. Tengo que pasar por ahí algún día y es con historia. Qué Vamos bueno. a ver cuándo saco tiempito. Dios mío. Sí, es muy difícil. Me imagino que esta vida de funcionario público y más en esa secretaría copa todos los espacios. Sí, siempre hay que trabajar. Sobre todo... hay que tomar muchas decisiones. Sí. Entonces, diario son 20.000 cosas. Sí. Que de salud, que de medio ambiente, que de movilidad, que de hacienda. Y bueno, pues ahí aprendemos de todo y tomamos decisiones en todos los temas. ¿Qué ha sido lo más difícil con lo que usted se haya encontrado? Que diga, ay, yo no me esperaba que a mí me iba a tocar solucionar este chicharrón. Difícil.
tema de la salud es complejo. Sí. Yo no sabía que eso era tan, tan complejo. Sí. Y que había tantas cosas malucas ahí en la salud. Es como algo que me ha sorprendido, porque siempre hablan que las construcciones, no, la salud es lo que yo he visto más difícil. ¿Complejo así? No, digamos todos los días hay momentos difíciles, los opositores, hay gente que usted hace una cosa de una forma y, no le, y si la hace la otra por ningún lado les gusta, pero eso es entendible, no sé. Esto, no lo, esto hay que vivirlo y tomárselo por el lado bien y tratar de que vaya pasando agradable. Nosotros nos lo rollamos, nos lo vivimos bueno, pasamos bueno y esto es algo que nos gusta hacerlo. Además, usted también se caminó con el alcalde de toda esta ciudad, sí. Y se la siguen caminando todavía. Ahí detrásito iba siempre, sí. Caminando. No repartiendo tantos volantes, pero ahí voy detrásito. Pero ¿y a qué horas descansa? Pues, no, ellos no descansan. No, como que no tiene que descansar, pues, ¿no? No, sí descansamos, sí. Normal. ¿Se va para dónde? ¿A Yolombó? ¿Vuelve todavía? Sí, a veces, a fincas por ahí. Me gustan los animales, las fincas. Yo soy muy montañero y siempre que trato tengo que irme a alejarme de todo esto. Pero no, sí descansamos, normal. Y además muchas cosas son decisiones, no todo tiene que estar uno ahí, pues, presente. Sí. El celular sí hay que mantenerlo. Ay, las 24 horas. Esclavitud. Sí. Ese bueno, sí ya tiene sé, que ya, estar ya, a toda. Tenemos invitación para finca, ¿vio? Pero bueno, es que su gran pasión, ya lo mencionó, son los caballos. ¿Desde hace cuándo? ¿Desde hace cuánto? Es que desde hace cuándo. Sí, los caballos desde, me gustan desde mucho. Niño, desde Yolombó. Me gusta mucho criarlos, cuidarlos. Es como algo que me desestresa es montar a caballo. Sí. Digamos, cuando eso estaba muy complicado, me voy a montar a caballo y como que entro en paz, se me calma todo. Y encuentro en los caballos un sí, lugar como para descansar, todo. Para relajarme, siempre. Eso es como lo que me desestresa, criar caballos. Bueno, y hablemos como de sus hijos. ¿Atlas? Sí. ¿Y Onyx? ¿Y quién te contó tantas Siberia. Cosas? Siberia. 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 Onyx es... ¿También de la familia, el papá? Atlas es el único, el último potrico que nació, sí. Yo tengo... Oh, ¿y hace cuánto nació? Hace 20 días nació, un mes, sí. Eso debe ser un proceso muy emocionante para los criadores de caballos. Es una ilusión. Sí. Yo digo que yo nunca me voy a morir de... Bueno, les voy a contar una cosa antes. Cuando yo trabajaba en la terminal, un señor se jubiló. Entonces me dijo, ¿cuándo me voy? Yo, pues, usted quiera. Cuando quiera. Y dígame usted, no, es que yo me voy para la casa y me aburro, me vengo para acá y me aburro. Y yo, no. Y yo, ¿usted no tiene un hobby, algo? Pues, no, nada, ese señor no. Entonces, digamos, los caballos son una ilusión. Cada sí. que nace uno, yo, este va a ser el campeón, este va a ser el mejor, con este va a pasar súper bueno, voy a montar mucho. Entonces, uno siempre es viendo lo que va creciendo, que ya lo va a adiestrar. No, eso es todo un proceso. Sí. Cada que nace uno es una ilusión. O sea, yo por eso voy a criar caballos hasta muy viejito, para siempre tener ganas de vivir y de ver ese que nació. ¿Y en cuánto tiempo se uno cuenta si esa ilusión es una realidad? O sea, si todo lo que estaba esperando de ese caballo, si es así o no. Complejo. Se demora. Los caballos todo es muy lento. El parto se demora 11 meses y más o menos uno está viendo si van a ser buenos a los 4 años. ¿A los 4 años? Sí. Entonces, o sea, 4 años contemplándolo con la ilusión. También es un proceso, entonces, que enseña mucho de paciencia. Sí, bastante. Bastante y de desilusiones, como todo en la vida, y es muy complejo criar caballos. Sí. Digamos que salgan buenos es muy difícil y no hay como nada escrito. Eso es como que es un genético. Entonces, uh-huh. Hay veces el mejor con la mejor no sale nada. Ah. Y otras veces una yeguita puede abejorrar, pega ahí, le ponen un caballo y salió el campeón. Es una vaina indescifrable, entonces... Es apasionante porque bueno, es imposible de controlarlo. Como la vida, sí. Eso es muy bonito. ¿Y cómo está Siberia? Que es la hijita de Onyx y también nos habla sí. de Onyx. Esa, bueno, Onyx es un caballo de los buenos del país. Sí. Y esta Siberia es hija de esa. Esa es la próxima como para llevar a adiestrar. Ya tiene 24 meses. A los 28 empiezan como el proceso. Esta es muy testaruda. ¿Sí? ¿Por qué? Yo no sé, esta es complicada. Es increíble que tienen también como esta un carácter. Complicadísima, todo le molesta.
Si uno entra y ves, lo va a morder, lo tira, es bravo, otra vez querida. Es muy compleja esta, es la más. Pero entonces complicada. Usted también los adiestra, también se encarga de eso. No, eso hay personas ya expertas en el tema. Ay, sí, ya pero si está pendiente, pues como todo el proceso. Sí, cada que puedo voy, los toco, los cepillo, comparto, pues estoy ahí con ellos. Hay una anécdota que me llamó mucho la atención para que vea lo teso que es este señor. Y es que alguna vez viajaron a Villavicencio. Sí. Estaban en una competencia de coleo, pues es lo más folclórico, lo más típico de la coleo tierra. Coleo con O, ¿cierto? Sí. Con O. Coleo. Por eso te preguntaba, ¿verdad? Y un montón de expertos, obviamente, gente de la región que ha participado en esos eventos durante años. Y le dicen a Santiago Gómez, venga, practique, quiere hacer una pruebita, a ver cómo le va. Pues sí, señor, que le ha ido súper bien y tumbó ¿qué era? No sé qué, una res, un novillo lo tumbó y todo el mundo, ay, pues que es profesional, es que ¿dónde ha competido? ¿Cómo no, fue eso? Digo, yo monto, pues sé montar a caballo y monto pues más o menos bien. Sí, ay, tan modesto, más o menos bien. Fuimos a unos juegos de la terminal y yo quería colear, entonces me dieron una clase. Y fue imposible, demasiado difícil, yo no era capaz ni de coger ese animal. ¿En serio? Se me quedaba atrás, se me adelantaba. Es que eso es muy difícil, demasiado difícil. Pues claro, pero para él, pues. El hecho fue que dije, no, esto no va conmigo y bueno. Y ya el día del evento. Pues, la clase no dio pie con bola. No, la clase no fui capaz ni de tocarlo. No fui capaz ni de tocar el novillo. Como en 5 intentos. Es más, me caí el caballo en el segundo, volteó el caballo y al suelo me fui y ya, y ya cuando estábamos en el evento me había tomado unos tequilitas y yo no sé si eso me motivó, me dio fuerza, que me calibró la mano, el ojo, pero lo hice y logré coger, casi lo tumbo, pero sí lo cogí la cola y lo volteé y todo. Pero que recibió elogios de todo el mundo allá. Sí, ya por la noche todas las mujeres de las terminales, de todo el mundo, qué fotos que yo había. ¿Y por ahí tienen las fotos todavía? Sí, claro. Ay, qué bueno, eso hace parte de la vanidoteca, es importante. Bueno, vamos a hacer una pausa. Sí. Estamos conversando muy bueno. Si ve que no había por qué estresarse. ¿Por qué sabes tantas cosas mías? No, porque así hay que hacerlo. Vamos a hacer una pausa, regresamos a Punto de Giro. Recibimos sus comentarios en numeral Punto de Giro TM. Estamos con Santiago Gómez Barrera, secretario de Gobierno de Medellín. Ya volvemos. No, estamos ahorrando. ¡Te mentiras! Aquí no ahorramos nada de nada. ¿Qué está? Oiga, ya estamos al aire. Ay, no. No, pues cuente lo que pasó. Yo ya me conozco, esos ataques de risa le dan. Les digo que se preparen porque se puede tirar aquí al suelo a reírse. Me han tocado varios episodios. Oiga, estamos en el programa. Ya, perdón. Es que estamos ahorrando. Sí, claro. Estamos ahorrando en aire acondicionado, eso. Es que dice Santiago, no, pero es que esto calienta bastante el aire acondicionado. Le digo, no, lo que pasa es que estamos ahorrando y el gerente por acá. Yo, no, mentira, aquí no ahorramos en nada, aquí todo lo que necesite. Ay, hasta ahí llegó el aumento. Bueno, el aumento no, pero la presentación en Yolombó. Ah, no, eso sigue firme. No, eso lo cuadramos. A principio de año. Hablamos con el alcalde de Yolombó, a ver, se llama Amador. Amador, además con el nombre tan bonito, imagínese. Amador y los de agradecidos, ahí está, yo. Eso se hace. Santiago, ¿la mamá todavía vive en Yolombó? Sí, mi mamá vive en Yolombó, mi mamá en San Pedro, los Milagros, mi papá en San Pedro. ¿Ah, sí? Mi mamá está allá con las tías todavía. Sí. Allá. Viene mucho a Medellín. Ah, ella visita al niño acá en Medellín. Sí. Y es así, mamá consentidora, de cuidarlo bastante, de estar pendiente. Sí, aunque, digamos, yo he vivido mucho tiempo solo. Sí. Desde los 15. Entonces, digamos, he sido como muy solitario, no tengo hermanos. Entonces, digamos, es un proceso de... Me ha tocado como resolver todo en la vida. Yo creo que eso también me ha ayudado a ser fuerte, a tomar decisiones, porque yo nunca he tenido a alguien que me ayude ahí. Dicen que los únicos hijos son más creativos.
porque siempre, digamos, un niño de 6 años a las 8 de la noche le toca inventarse con qué jugar a él solo. Sí. Claro. El que tiene hermanito, ahí le pega, empuja al hermanito y ahí arrancó el juego. Entonces, yo, tiene, digamos, más amigos imaginarios. Siempre me ha tocado resolver casi todo solo, entonces eso me ayuda también como a tomar decisiones y a ser un poco más fuerte. Eso está muy bien. En esa campaña que ustedes hicieron, que ha sido muy comentada y que ha sido tomada incluso como un ejemplo de lo que es esa manera de hacer política, alejada pues de muchos esquemas ya conocidos, ¿alguna anécdota que usted diga, esto me marcó, esto me convence más de lo que estamos haciendo? Porque es que fue una campaña dura y hubo momentos en que las encuestas decían aquí no hay ninguna posibilidad. Y uno los veía con el mismo entusiasmo, con los mismos recorridos de sol a sol por todo Medellín. ¿Cómo fue eso? Vea, ¿y cómo es mantener al líder en pie? Obviamente Federico estaba tan convencido, pero eso, también los que lo rodean son fundamentales. Eso le voy a contar, él es el que nos mantiene a nosotros. Es él. Federico tiene algo de líder, es que Federico no se cae. La campaña hubo momentos muy duros, sí, porque digamos, por a finales de septiembre, eso por ningún lado daba, por ninguno. No había forma de ganar. Y hubo un momento donde nos reunimos en el DAN, donde un amigo, y pusimos todos los escenarios, todo, no había recursos, no había los apoyos, se nos habían quitado los políticos, mejor dicho, eso, estaba complejo el escenario. Y yo ese día me le bajé del bus a Fico. ¿Ah, sí? Fico, hermano, no, esto no. No nos va a dar. Llevamos tres años sin trabajo. Tampoco, pues. Y ese hombre es muy fuerte. Ese man es, yo sé que vamos a ganar, yo sé, vamos a buscar por este lado, ta, ta, ta. Y al final me convence y yo, hágale, si usted cree que, pues yo también creo, entonces, y vamos a hacerle. Federico es muy fuerte, siempre. O sea, en todo este proceso de tantos años, yo me le he bajado varias veces. ¿Ah, sí? Y este man siempre insiste, y eso yo creo que lo tiene de alcalde. Siempre de persistir. Bueno. Y así es en gobernando. O sea, hay veces decimos, y Federico, no me van a ganar, me van a ganar. Y yo soy capaz de hacerlo y vamos a hacerle y nos empuja y es un gran líder. Es el que los ha mantenido en pie a todos. Sí. Aún en esos momentos tan complicados. El hombre es muy fuerte. Bueno, ¿y usted cómo ve a Federico en el futuro políticamente? No sé. Sabes que nunca me pongo a soñar ni qué será, ni... Yo eso lo aprendí una vez un curita, yo le dije, una vez hubo una misa de una tía y me mandaron a me llevar el cura a la estrella y yo no sabía ni qué hablarle, le dije, ni siquiera. No sabía ni confesarse, porque aprovecho yo que estoy llevando al cura para más confesar. Y le dije, mañana, ¿qué vas a hacer? No sé. Me dijo, no sabe. Si yo en todo el viaje ya pensé, mañana que tengo que levantar esta mañana. Sí, sí, sí. No, ya tiene todo. Y no. Y dije, qué guau, no estar pensando a toda hora qué va a pasar. Entonces yo trato de no pensar a toda hora que para dónde voy, qué va a ir, qué hay en 5 años, que ya faltan 2 años del gobierno, que se va a acabar, que voy a... No. Yo voy tratando de vivir acá. Y así es, esa es la esencia de la vida. Así voy tratando. Sería mucho más fácil y más tranquilo si aprendiéramos eso. Yo soy muy tranquilo. De verdad que, por ejemplo, ahorita estoy en lo del Papa. Sí. Y lo del Papa estamos igual que en lo de Federico, eso no ay, da. Ay, Dios mío, no por nos diga lado eso. Da. Entonces la policía no alcanza los baños, no alcanza las vallas, no hay las ambulancias. Y entonces si uno tira eso a la unas cosas... La cantidad de gente que dicen que va no a venir... No se puede hacer el evento, hay que cerrar la ciudad y entonces... Y yo digo, no, vamos a gerenciar en caliente, vamos tomando decisiones. Sí, no sabemos cuándo va a llegar la gente, si el jueves, si el viernes, si 10.000, si 50.000, si 200.000, si van a llegar por la 30, si van a llegar por la 80, no es como montar una final del fútbol que uno ya sabe por dónde llegan, a sí, qué claro. horas, todo, dónde están, quiénes, son. Aquí no hay formas de saberlo, entonces vamos gerenciándolo en caliente y bueno, para eso me tengo confianza, digamos, sí. Para eso, bueno, yo voy tomando decisiones así y no, yo ya cuando me meto, ya sí saco la cabeza. Es un gran respaldo tener una persona así.
en este periodo como secretario, ¿cuáles han sido las decisiones más difíciles? Lo que pasa es que si cada uno de nosotros fuera alcalde, haría cosas diferentes. Sí. Y arreglar la ciudad desde aquí sentados. Facilísimo. Entonces, digamos, es complejo porque hay veces yo veo las cosas de una manera diferente a como la ven los secretarios, pero también tengo que respetar, digamos, el papel de cada secretario. Sí. Entonces, eso hay veces se me hace difícil porque yo quiero hacerlo de otra manera, cada uno, pero también entiendo que pues, cada uno tiene una forma y un mundo ideal. ¿Y por eso está ahí? No, hay veces le da a uno como una incapacidad de no poder hacer más o de no poder resolver los problemas. Uh-huh. Por ejemplo, para mí, yo invertiría mucho más en educación, en salud. Pero, digamos, la ciudad viene con un ritmo donde se invierte mucho en otras cosas. Sí. Pero entonces, digamos, hay veces yo digo, ¿por qué no se invierte más en esto? ¿Por qué no solucionar esto? Y eso es como la incapacidad, yo creo que es lo más difícil a veces, uh-huh. de uno no poder resolver todo. Sí. Eso es lo más complicado. ¿Cuántas veces has sido alcalde encargado? No sé. ¿O encartado? Un montón. ¿Cómo diría uno? ¿Encargado o encartado? No, encargado. No, muchas, yo no sé, 20, no, no sé cuántas, muchas. Ya al principio llegaban del juez, jura que no. Ya llegó, entonces, ¿qué? Sí, ya le dan así, abuelo, dando así, Sí, ya he ido muchas veces al juzgado a jurar. Que voy a traer por Medellín. Pero bueno. Es muy interesante, muy bueno. Eso está muy chévere. Sí. ¿Esos amigos, los de la infancia, los del colegio, los de la universidad, hay tiempo aún para ellos, para reunirse? Sí. Como para dejar de ser el secretario de gobierno y volver a ser el ratón. El ratón. Sí. Pues, digamos, yo conozco mucha gente, pero digamos, tengo pocos amigos. Sí. Pues, pero sí salgo por ahí a tomar whiskycito, a hablar, a reírnos. Y a veces es complejo por la seguridad, que entonces los policías, que los escoltas, que cosas, pero no, sí lo hacemos. Lo que ya quedó atrás fue la etapa de metalero, ¿no? Ahí con dos amigos todavía que sí escuchamos rockcito, sí. Esos no perdonan, cada que nos encontramos escuchamos rock. Y no me diga que también se junta con Jorge González. Sí. El secretario de Comunicaciones, sí. Jorge es amigo mío desde el 2003, algo así, 2004, y también escuchamos rockcito. Par de metaleros. De hecho, al año pasado fui al concierto de Metallica a Bogotá. Sí, qué bueno. Y vuelve Metallica. Sí, sí. La estaré otra vez. Que venga y se va con la pinta de rockero y todo. Sí, claro. O sea, así como cuando voy a una fonda, sombrerito, sí. Pues o sea, hay que ponerle de acuerdo al ambiente. Los que son muy rockeros siempre tienen una historia detrás de esa afición. ¿Por qué? ¿Cuál fue la primera canción? ¿O fue por un amigo? ¿En Yolombo escuchando metal? ¿Cómo fue? Yo creo que uno cuando está joven también se deja llevar mucho de las modas. Sí. Y así como hoy es el reggaetón, pues en ese momento era el rock. Digamos, cuando yo estaba en el colegio, pues, el rock era como lo que escuchaban casi todos los jóvenes y algunos se pegaron, otros no, y yo sí me pegué y ahí quedé y encontré amigos como que les gustaba y compartí ese hobby. ¿Y cuál fue la historia que también nos contaron de esos amigos que perdieron 11? Y que usted se los gozó mucho. ¿Cómo usted fue? La gustaba, ¿verdad? No, es que los dos amigos míos, pues son más amigos hoy, ellos perdieron 11 los dos. Sí. Pero éramos 250 personas y solo perdieron ellos dos. ¡Ay, no! Entonces les tocó dos veces lo del ejército. Se habían, y en el primer año se salvaron y en la segunda se volvieron a salvar. Muy de buena. O sea, les tocó dos veces el examen. ¿Cuál? No, el examen que le... Sí, la balota. No, es que la balota cae aquí y no saca la balota. Usted no sabe dónde lo que usted mueve, pero le cae la balota aquí y normalmente yo siempre le cojo la balota. A ver si usted es apto o no. Y dependiendo de cómo tengan las balotas, ya sí, ves. Si a usted también le hicieron el examen de balotas. Y Ave María, oiga. Una sola vez, pues. Y no me quedó gustando. Que... Dios mío.
Y ahora la música es más por el lado de las rancheras, más la música de la las fondita, cabalgatas, ¿cierto? De los desgraciados. Desagradecidos. ¿No? Mira, yo no soy muy melómano, no, digamos, no es que me mantenga escuchando sí. música. Pero con lo de los caballos, sí, voy a ferias equinas. Sí, porque poner Metallica, pues en no, la cabalgata. Ahí, pues, la música Metallica es... era un callo como que no pega, ¿sí? No. No, yo me. Donde esté, en el lugar que esté. Pero la verdad, no soy de los que tiene que trabajar con música, no. No soy capaz de trabajar con música, no. Pasito ahí con la música. A usted la gente lo aprecia mucho, Santiago. Porque, pues en esta indagación periodística, nos contaban que la gente, que usted es muy serio, aparenta ser muy serio, calladito más bien, pero que en realidad es muy dado a la gente, le gusta compartir. Mamar gallo. Sí, eso nos decían. Ojo que es... Aquí no. El que está asustado soy yo. No, pero ha estado muy juicioso. Yo sí, claro. Pues los dos sí, han estado juiciosos. Sí, me está muy juicioso. Yo ya estaba preocupada por eso. Es que entre bomberos no nos pisamos la madera. ¿Cómo es esa historia de los momentos del almuerzo? Mire lo que nos contaron. Por ahí nos contaron. ¿Cómo es que dice Frank Así, Solano? ¿Cómo les parece que tenemos unos pleque-pleques, unas informaciones que nos dieron? Bueno, cuéntanos la cómo primera. Es el figón. Ay, mi amor, entonces yo tendría que hablar así, mi amor. Que en la hora del almuerzo, él quería probar el almuerzo de todos. ¡Ay, qué es esto! ¡Ay, qué es esto! ¡Ay, qué es esto! Y que todo el mundo era feliz, pues ya sabían que a la hora del almuerzo llegaba el gerente a, ¿cómo es que dicen las mamás? Chapotear el almuerzo. No, cuando fui gerente de las terminales era muy chévere porque todos almorzábamos en un mismo lugar. Sí. Y entonces me llevaban por ahí algo que compraban, pues, y yo empecé a mirar las de todos ellos. ¿Se antojaban las de todos? Chicharroncitos, frijolitos, sancochillos, ay, Dios mío, ¿qué es esto? Entonces, sí, yo les robaba y armaba la coca mía ahí de cada quien. ¿Eh? Entonces ya llegó un punto donde... Una cazuelita. Sí, ellos me decían, ve, aquí está el mío, doctor, y le trae el chicharroncito. Otro me trae una yuca y ya siempre me llevaban la coca. Ya llega y que para que no nos quite, aquí le damos de una vez. Sí, compartía con ellos mucho. Y armaban la cazuela. ¿Y esa experiencia en terminales cómo fue? ¿Le tocó ir mucho a los Viajaba pueblos mucho. De Antioquia? ¿Cómo fue? No, pues digamos, era más acá en las terminales. Sí. Fue una experiencia muy buena sí. de vida. Encontré un grupo humano allá demasiado bueno. Y yo no sé, esas cosas que uno logra como hacer empatía con los grupos, así como hay lugares donde uno dice yo no quiero volver y que no vuelvan a invitar al programa, hay veces uno dice qué bueno volver a esta empresa. Sí. De terminales es donde dice, ojalá uno pudiera volver a terminales. Me gustaría volver. La gente muy querida y hubo como química con la gente y pasamos muy bueno. Ah, a usted le tocó liderar la transformación de la Terminal del Norte. Sí, ahí hizo una gran obra, fue ya que una terminal más cómoda, más agradable y sobre todo, digamos, valoraba mucho como la función de los conductores. Sí. Los conductores, hay veces todo el mundo los trata mal, y entonces, digamos, yo trabajé mucho con ellos. Uh-huh. Y me metía con ellos a los patios y hablaba con ellos. Y, por ejemplo, en la terminal se trabaja cuando la gente descansa. Claro. Entonces, cuando todo el mundo está de vacaciones, sabes que el trabajo. Claro. Uh-huh. Y yo me iba a trabajar el 30 de diciembre, el 31 de diciembre, en Semana Santa. Y me metía con ellos y asumí ese rol de trabajar cuando trabajaban los de las terminales. Entonces, para los conductores era muy chévere ver al gerente allá con ellos, en un puente, un lunes, o un 31 de diciembre, o un 23 de diciembre a las 10 de la noche. Eso es súper motivador. Y yo la verdad es que lo disfrutaba, pues. Claro. O sea que Santiago Gómez también puede ser periodista. A los periodistas también les toca trabajar 24, 25. Sí, porque a los humoristas, si no, también no es pregrabado. No, sobre todo, a nosotros nos tocan los festivos en la Luciérnaga también. Este programa, usted no sabe que tenía que ser en la mañana, y yo voy, pero en la noche, casi no convenzo porque lo hiciéramos en la noche. Porque era usted, pero es que él es sí, una estrella. Que por usted la no mañana, sabe lo que a mí me toca no sufrir. No puede madrugar, que yo no sé no, qué. No, si antes yo madrugo a trabajar. No. Y llega tarde, pues no es ah, una cosa pero, que aquí muy está el gerente, difícil, hombre, por Dios, salen otras cosas. Sí, de aumento. Pero, No. ¿Alguna no me otra habla, ¿alguna no otra me habla, le responde, no habla por otra el cosita? Chat. Vamos a los mensajes más bien institucionales, que ya regresamos. Ya no, volvemos. No volvieron nada.
ya aquí durante los mensajes institucionales le contamos todo lo que hace Risa Loca. Le contamos, no me pusieron quejas. En este programa. Es que le contamos, le pusieron quejas. Sí, sí, es que alguien pero, tiene no, que No, él ya vio que todo eso es falso, que es un complot. Estamos hablando de monarquías aquí, del rey del programa. Y quiero preguntarle por la historia que hay con La Marquesa de Yolombó. Obviamente esa obra del maestro Tomás Carrasquilla, pero también ha sido importante para usted. Creo que hay un nexo ahí con algún abuelo, también alguna propiedad suya de La Marquesa. No, mira, ha sido importante. Yo quiero mucho Yolombó. Sí. Yo no sé, a mí me gusta la tierra. Por allá una vez leí que un hombre que desconociera su tierra no valía, y yo quiero mucho a Yolombó. Y en Yolombó La Marquesa es... Claro. Es todo. Hay droguería La Marquesa, panadería La Marquesa, cafetería La Marquesa, el reinado La Marquesa, todo es de La Marquesa. Y entonces el criadero mío se llama La Marquesa. ¡Ah, qué lindo! Y también, sí, yo estoy conectado con Yolombó, con La Marquesa. Y por allá una vez me decía un señor de la Academia de Historia que hiciéramos un cenotavio. Sí. Es donde dijéramos que ahí estaban los restos de La Marquesa, porque en Yolombó uno va y no... Está la historia, claro, pero no hay algo físico. Algún día que llegue... Pues está en hora de hacer eso. Algún día hay que hacerlo para que sea más turístico y la gente... Eso está muy bonito. ...pueda contar la historia más de La Marquesa. Esas historias que... Además, Yolombó me sirve mucho, porque cada que algo me sale malo, cada que meto las patas, digo que es por ser de Yolombó. No sea descarado. ¿Qué pasa de eso? Es que yo soy de Yolombó, porque muy pocos tienen ese privilegio de ser de Yolombó, entonces se pueden equivocar. La Marquesa de Yolombó, el Marqués del Salvador. Prácticamente. Algo así, ¿cierto? Sí. Hincha Nacional, ¿cierto? Sea el verde, sí. Sí. Ah. Sí. Ser sí, paisita, que es una pregunta parce. Cerca de lo que está viendo Nacional. ¡Ay, paisita! ¿Ahora? ¡Bienvenido! ¡No, corazón! ¡Resistí, paisita! Bueno, me encanta cuando usted viene. ¿Cómo analiza usted el presente de Atlético Nacional en estos momentos? Bueno, yo soy hincha, pero no soy muy apasionado. Digamos, yo voy a algunos partidos, veo algunos... me parece un gran deporte, me gusta, pero no, pues digamos, normal. Yo creo que el fútbol, eso es normal. Hay veces se sube, otras veces se baja. Fue porque perdieron. No, así responde uno cuando lo eliminan. Cuando lo elimina Patriotas. No, yo no. Cuando lo elimina Patriotas. Pues, cuando es que no lo elimina. No, yo soy hincha, pero yo no. ¿Qué ha eliminado? No. Estaba en una reunión que tenía. De verdad, estaba muy ocupado. ¿Sabes que ayer no quise ir porque me lo pegaba? ¿Y por qué? La verdad es que el equipo no va muy bien, pues, pero eso es normal. Sí. Todo en la vida son ciclos y es imposible sostenerse arriba y tampoco uno siempre es perdedor. Igual creo que cuando llegó Rueda, el quedó eliminado de la Copa, recién había cogido el equipo. No sé si el gerente sabe al respecto, ¿cierto que sí? Pero además es bueno que el Medellín también siempre participe en la Copa y tenga algo ahí, pues, como... Mejor dicho, no siga hablando. Mejor dicho, hasta aquí llegó el tema. No, es que ahorita seguimos hablando del tema de yo. Pero eso es muy valioso. Eso es bueno, porque ha trabajado mucho por la convivencia. Sí, claro. En el fútbol, de los hinchas. Y yo creo que esto, por ejemplo, uno mamarle gallo al otro, decirle, bueno, Nacional, Medellín, pero todo con respeto, dentro del buen ambiente y la buena convivencia y mamadera de gallo que se debe vivir en los clásicos y en el fútbol, ¿no es cierto? Cuando nosotros llegamos a la alcaldía, hacía más de 2 años que no entraban las dos hinchadas al estadio. Y mucha gente le dijo a Fico, cuidado. Y Fico, no, vamos a hacerlo, y nos pusimos en la tarea. Bueno, ya llevamos año y medio haciendo todos los clásicos de los dos hinchadas y todo salió muy bien. Y últimamente han hecho unas actividades de encuentro súper bonitas. Clásico sin las dos hinchadas no es un clásico. Sí, no es un clásico. Y ahorita uno poder estar en el estadio y ver norte toda roja, ver sur todo verde, ver que se cantan, que uno le canta al otro. Eso es lo que es a la fiesta del clásico. Que es el que más tire extintores, que el que más saque trapos, eso es un cuento. Eso es algo muy bonito y que lo han admirado mucho a nivel nacional, porque lastimosamente en las otras ciudades pues no se han podido disfrutar los clásicos como ahora lo estamos disfrutando nosotros. Sí. Ay, usted habla serio y uno no le cree. Sí. Ay, no. A mí
A mí me apasiona mucho el fútbol. ¿Quién llegó acá? ¿Quién es este? No, porque de las cosas bonitas ajá. de... Ay, Andrea, ya no le voy a decir nada. No, no, en serio. Hay más mensajes para meterlo. De las cosas no, bonitas. No, es eso, poder disfrutar lo que estamos disfrutando nosotros ahorita del, sí. de los clásicos en paz. O sea, de estar las dos hinchadas, eso es algo demasiado, demasiado importante. Y uno que viaja tanto, de verdad, en las otras ciudades uno le dice, oiga, qué bacano lo que están haciendo allá, qué bacano lo que está haciendo el alcalde. Y lo más importante es que se ha hecho una cultura a través o alrededor del fútbol, que eso es lo que nos lleva a que se pueda vivir el clásico uh-huh. en paz. O sea, no es solamente, ay no, entonces entran aquí, entran acá y ya no, pero es invitar a las barras a una convivencia sana, a unos partidos que han hecho donde están hinchas del Nacional, hinchas del Medellín, juegan juntos, eso es algo muy importante. No solo está buscando trabajo para el grupo musical, vea, ya quiere estar sí, en el programa sí, de... ¿Pero es verdad o no es verdad? No, es un tema apasionante. Es muy bonito y lo que hicieron últimamente en la retreta, por ejemplo, del Parque de Bolívar, que se encontraron músicos de Medellín, de Nacional, eso fue increíble. Y Fico va y juega, digamos, sí. y está con los... Eso es parte de meterse, mire... En este tema uno tiene que vivir para poder dirigir, sí. eso hay que vivirlo, eso y Fico sí es el campeón en eso. Sí. O sea, él si te dice que en tal barrio pasa algo es porque ha estado y lo ha visto, uh-huh. no le han contado. Él sabe qué es jugar fútbol, sabe qué es que le grite una barra de esas en contra y a favor y entonces digamos la gente también le cree por eso. Uh-huh, claro. A usted también le ha gustado mucho viajar. ¿Qué ciudades lo han sorprendido, por ejemplo? ¿Y qué cosas ha visto que usted diga, esto lo vi en tal ciudad, podríamos hacerlo en Medellín? Me encanta viajar, eso es como, uno es una cosa como una enfermedad. Cada que puedo me vuelo para algún lado. ¡Ay, qué bueno! Y me gusta viajar más a conocer culturas, historia. Por ejemplo, las playas no me gustan. No me gusta ir a lugares de playa, quedarme 5 días mirando el sol, no. No soy capaz. No. Disfruto más. Eso sonó como viejito de Yolombó. Eso es por el de Yolombó, que como en Yolombó no hay playa, entonces no me gustó la playa. No, yo creo que cuando uno se vuelve político, empieza a mirar siempre las ciudades también, porque aquí, funciona esto. También es chévere, entonces, porque uno aprende más de las ciudades, disfruta más. Y no, hay muchas cosas. Digamos, Japón me parece una cosa tenaz, la cultura allá. Una locura, debe ser. La sencillez, eso me pareció muy teso, muy teso. Que ya todos son iguales. Ay, no, que todos son muy sencillos, ya muy iguales. Y bueno, ¿y qué otra? Ahorita que hablabas del fútbol, yo creo que no hay cosas malas. Los seres humanos somos los que no somos capaces de hacerlo bien. Por ejemplo, en Vietnam, estuve en Saigón y hay 6 millones de personas y 7 millones de motos. Y uno llega literalmente a un semáforo y son 500 motos a un lado y 700 al otro. Y eso es como un cardumen. No vi un solo accidente. Y aquí las que hay, y por donde usted pase hay un accidente. Entonces, digamos, el problema no es la moto. El problema es que la gente no sabe manejar las motos o no la maneja adecuadamente. Digamos, el tema del fútbol, claro que pueden convivir dos hinchadas y uno puede ser de un equipo sin tener que ir a pelear con el del otro, pero aquí hay veces se nos ocurre que no. No, cada que uno va a un lugar tiene sus cosas importantes, sus cosas chéveres, aunque hay unos que uno sí no volvería. Pues. ¿Cuál, por ejemplo? A Filipinas no volvería. ¿No? ¿Por qué? ¿Qué se encontró allá? No me encontré el gustico, no. No, y es que después de que nos robaron Miss Universo, que quedó Filipinas, eso sí ya cualquiera le coge rabia a Filipinas, yo lo entiendo. Yo también sería así, resentido con Filipinas. Sí. Sí, también está bravo. Sí, sí, sí. ¿Y cuál es el próximo destino? No sé. Por ahora no hay nada planeado. No. Por ahora, papa. Papa. ¿Y papa, Rusia para el Mundial, no? Es que aquí todo depende, hermano. Esto aquí es... Aquí no se puede planear con mucho tiempo. Aquí vamos ahí haciéndole a la alcaldía. No sabe uno en qué momento político va a estar ahí, si es prudente, si no, si se puede, si no. No, en ese momento no. Sí, eso es verdad.
Secretario, para su vida personal, para Santiago Gómez Barrera, ¿qué ha significado este servicio en lo público? ¿Qué le agradece usted a esta oportunidad de estar al frente de una ciudad como Medellín? Medellín es una ciudad fascinante. Y cada que uno viaja, uno dice, uy, Medellín es una cosa muy buena. Cierto, yo digo, es que yo soy muy montañera, pero a mí, y no he viajado tanto como usted, obviamente, ni la mitad siquiera, pero siempre me pasa eso. Sí, y además yo creo que Medellín, yo digo que es una ciudad como mágica. Sí. Porque Medellín tiene lo más bueno y a su vez lo más malo. También hay que reconocer que aquí hay violencia, hay muchas cosas, y uno dice, ¿cómo conviven esas dos cosas? No, hay veces no se explica cómo aquí usted encuentra una ciudad, unas cosas malas, porque uno aquí hay lugares donde no puede, o corre peligro, y otros lugares tan maravillosos. No, lo que te decía Andrea hace rato, a mí me gusta lo público. Eso es una pasión, es lo que quiero hacer en la vida. Yo no me veo trabajando en otra cosa, no me veo sirviéndole a alguien, y creo que soy un afortunado poder hacer en la vida lo que me gusta. Eso sí, se lo agradezco a Dios de hacer lo que me gusta. Eso está muy bien. ¿Usted se portó muy juicioso? Sí, no, yo estoy juiciosito. Sí, no. ¿Y usted también se portó muy juicioso? Felicitaciones para los dos. Ahorita nos vamos a quedar hablando de fútbol. Tienen buena calificación en conducta y disciplina. Santiago Gómez Barrera, secretario de Gobierno de Medellín, el hombre más cercano, sin duda, al alcalde Federico Gutiérrez. Gracias por haber estado en este punto de giro, por haberse reído, por habernos contado historias. Vuelva cuando quieran. Espero que me inviten, pero claro, no pregrabado, o sea, en directo como este. Que este hombre haga el esfuerzo de venir por la noche. Ay, sí. Y no, muchas gracias. Y muchas gracias, Reza Loca, por estar juicioso. No, muchas siempre gracias. La orden. Yo qué no bueno. ¿Se vio que el gerente lo estaba vigilando? Sí. Ah, bueno. Por eso, sí, estoy bregando a ver por si... Por eso está muy... Para ser el empleado del mes. Ustedes son nuestros televidentes del mes, de la vida. Gracias por estar con nosotros. Quédense en Telemedellín. Recuerden, nos pueden escribir a numeral.degiro.tm. Que tengan una feliz noche. Descansen.